otra, hija. Ya está listo el desayuno, hija. Apúrale, que se te va a enfriar. Ya se me está haciendo tardísimo. Nada más agarro esta manzana y ya me voy por ti. Ya no me da tiempo. ¿Otra vez, hija? No inventes. No te puedes estar yendo así sin desayunar bien. Ándale, siéntate, ahorita no, te papá, vas. No, mira, ahí tengo el dinero que me diste la vez pasada. Ya con eso y la manzana está bien. Contigo pues, hombre, hija. Bye. Mira, pues ahí te va más por si te hace falta. Ay, papá. Bueno, está bien, pero ya me voy, ya se me está haciendo tarde. Ah, ¿sí? ¿Y desde cuándo te vas tú solita? Ándale, te acompaño. No, porque si te va a enfriar el desayuno, quédate y desayuno. ¿Eso qué importa, hija? Lo importante es que tú vayas bien. Ya ves cuánta delincuencia hay por todos lados. Y más con las chicas tan guapas como tú. No, 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 no. Vente, vámonos. Pero corriendo porque te vas tarde. Alondra, ¿cuántas veces te tengo que decir que cuando vayas a la calle no te distraigas con el teléfono? Debes estar atenta para cruzar las calles. Pero me vienes pidiendo, ¿no? No te confíes, hija. No te confíes. Es igual de confianzuda que tu mamá. Y pasan los años y tú no cambias. ¿No crees que mi mamá se haya hartado de ti y por eso nos abandonó? ¿Qué? Perdón, no lo quería decir de esa forma. Pero es que tienes que aprender que el mundo no va a cambiar, papá. Y no podemos estar todo el tiempo con el Jesús en la boca ni pensando en que la gente es mala. También eso de que me lleves ya al camión tú. Ya estoy grande. Y no estoy discapacitada, me puedo ir perfectamente yo sola. Perdóname, hija, pero es que debes de entender que eres lo único que me queda. Y no quiero arriesgarme a perderte, y mucho menos en manos de unos delincuentes. Ya ves cómo está la situación. Ya ves lo que pasó con tu mamá. No sabemos lo que pasó, pero ella un día antes me dijo que me amaba. Y no se llevó nada de la casa. ¿No se te hace raro? Sí, papá, ya llegó mi cabeza, ya me tengo que ir, bye. Bye. Perdón, perdón. Cuídate. ¡Rebeca, ven acá! ¡Cómo chingada! ¡Ven acá para acá! ¡Ven acá para acá! ¡Ey, joven! ¡Pasa, pasa la muchacha! ¡Ven acá para acá! ¡Ven! Señorita, hágase a un lado. ¡Ven acá para acá! ¡Señor, te quiero meter! ¡No sea metido! ¿Cuál es tu problema? ¿Lo vas a vender? ¡No, hombre! ¡Rebeca, ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Acaba de salir el güey, a mí me habló, me dijo que ya venía para acá, que quién lo esperaba. Órale, a ver qué sale. Pásale, ¿no? Sí, güey. Hola, canalito. ¿Qué pasa, güey? Hola, ¿qué pasa? Mire, una cheve para que se le vea que el chavo. No, no, es que va a ser excelente. Para que se ponga las pilas, ¿ok? Miren, tengo un business de un chumbo, ¿sí? Esto lo armamos adentro de la cárcel. ¿Cómo? Pero necesitamos una troca para mover. ¿Pero de qué trata? Ahorita les explico. Ya estás abierta al estiarro para conseguirla, güey. Ok, ya está. ¿Dónde tiene que ser? ¿Qué habrá pasado contigo, mujer? Todo el mundo piensa que te fuiste con otro, pero yo estoy seguro de que no fue así. Nos haces tanta falta a tu hija y a mí.
Bien, bien, ¿usted? ¿Qué no piensa abrir el changarro o qué? Claro que sí, ¿cómo no? Hoy tenemos que entregar la camioneta esa que tiraba aceite, ¿se acuerda? Pues sí, compadre, pero ya es bien tarde. Yo ya estoy listo. Pues vámonos. Vámonos. Oye, entonces, ¿cómo estuvo la fiesta de ayer? Estuvo de lujo, de hecho Pepe estuvo ahí en la fiesta. Ay, sí me hubiera gustado ir, pero la verdad es que por la hora y hasta dónde iba a ser, pues ya ni le pregunté a mi papá, sabía que no me iba a dar permiso. Pero, ¿y qué te preguntó? Mejor pregúntale a él, la verdad. Sí, bueno, estuvo con mucha chica. Pues para ser sincera, sí, estuvo con varias chicas. Ya sabemos cómo. Hola, buenos días. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Liz, oye, ¿no tienes la tarea de biodiversidad? No. Es que cuento por calificación. Vamos a conseguirla. Vamos, vamos. Oye, ¿no te quieres mejor que nada? Ay, no, es que en serio me urge esta tarea y espero un examen, si no, sí. Te veo después, ¿está bien? Bueno, está bien. Adiós. Adiós. Buen día. Ahora sí, cuéntame, ¿por qué no fuiste a la fiesta? Pues es que mi papá no me dejó. Bueno, de haber sabido yo te hubiera pedido permiso. Bueno, incluso yo mismo te hubiera llevado a tu casa. Sí, pero pues bueno, igual supongo que te divertiste, ¿no? Había más chicas y eso. ¿Eso te dijeron? Bueno, había algunas cuantas, pero nadie como tú. Oye, ya me tengo que ir a mi clase. ¿Te parece que nos vemos luego? Espera. ¿Te parece si nos vemos en la salida de la escuela? ¿Y platicamos un poquito más? Sí, sí, está bien. Bueno, entonces si quieres, bye. Que ahí viene una camioneta. Órale, mi maestro. Aquí viene don Cosme, el mero jefazo. Quiere hablar con usted. ¡Solecito! ¡Ah! ¡Cómo me encanta este clima! ¡Chole! ¿Cómo están? Buenas tardes. Juan. A la orden, como siempre, sí. Muchas gracias por invitarme aquí a conocer el taller del jefe. ¿Cómo está? Pues bien, bien. Don Fernando, ¿eh? Fernando. Fernando, qué gusto. Mire, pues más que nada la visita es cordial. Es de amabilidad, de agradecimiento. Porque pues ya tiene mucho tiempo trabajando con nosotros. Pero pues... vengo solamente a agradecerle su gran disposición, su trabajo de primera calidad. De veras, le traje un regalito. Permítame. Ay, mire, como que este no se quiere quedar. Este va a ser para su ayudante. Ándele. No es necesario, don Cosme. Mire, yo solo hago mi chamba. Y estoy más que satisfecho con que usted esté contento. De veras, se lo agradezco mucho. ¿En serio? ¿Ni para llevarse a su familia de vacaciones, ni allá como para dónde va usted? ¿Para Guayabitos, no? ¿A dónde le gusta ir? Este le alcanza hasta para ir para Cancún, mire. La verdad estamos muy bien, sí. Muchas gracias. ¿En serio? ¿Entonces no lo quiere? Pues que le quiero agradecer, ¿cómo le digo? Bueno. Entonces, dígame, ¿qué vamos a hacer? Yo le vengo a pedir un favorcito, pero pues a usted no le gusta mi dinero. Y yo le quiero pedir un favorcito, y a mí me gusta dar dinero, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Hacemos o no hacemos el siguiente pasito? Que es que usted me haga un favorcito nada más. A ver, dígame, ¿qué le puedo hacer? Es algo muy sencillo, muy simple. Mire, aquí está su tallercito, que pues tiene hierbitas, está más o menos, pero el espacio y la ubicación me interesa muchísimo, mucho me gusta. Nada más es que me deje traer unas camionetitas... En la nochecita, la sacan más tarde, aquí su velador sigue viendo la televisión, que al cabo pues no hace nada, le dicen el vela duerme. Pues la idea está eso, usted me las cuida, vienen, van, recibe. La verdad, mire, don Cosme, la verdad es que tengo mucho más camionetas aquí de otros clientes y esas están bajo mi responsabilidad, entonces pues usted comprenderá, ¿verdad? Estas son las camionetas
de sus clientes. ¿Qué pinches clientecitos tiene? Mire, eso vale esa madre. Eso vale esa chingadera. Y esas nomás valen aquí. Ahora, si no es dinero, entonces, dígame, con eso, ¿quiere más? Estamos hablando bien todavía. ¿Quiere que sigamos hablando bien? Dígame si puede o no puede. La verdad es que no puedo dejar esta responsabilidad. Ay, la gente y sus responsabilidades. Me gusta para que valgan verga a todos. Bonnie, platícale cómo es nuestra siguiente amabilidad. Platícale. ¿A dónde, cabrón? ¿A dónde? Ah, sí. Bien, bien, bien. Me gusta tener siempre un as bajo la manga. Mira, es muy simple. Ahorita me dices que sí o simplemente me dices que sí. Me dices que sí. Oh, es así por la ¿verdad? ¿Y qué crees? Te la acabas de pelar con el dinero. Porque aquí es a donde va a venir esas camionetitas que te decía. Este tallercito va a ser mío. Y alguien aquí lo único que va a hacer es usar eso para limpiar el desmadre. ¡Mucho gusto conocerte, Fernando! Discúlpame, pero si es de pendejo tu patrón. Comadre, ¿se encuentra bien? Sí, ¿está bien? Comadre. Sí. ¿Y ahora qué vamos a hacer, compadre? Pues nada, seguí trabajando igual como si nada de esto hubiera pasado. ¿Pero en qué pedo nos hemos metido? ¿Y usted quién es? ¿Qué hace aquí? Discúlpeme, señor, soy amigo de Alondra. Papá, perdón. Mira, él es mi amigo Pepe. Bueno, José. Pero me trajo aquí a la casa y le invité a que pasara un ratito. Usted disculpe, joven. Es que venía pensando tantas cosas del trabajo. Y la verdad me sacó de onda verlo así de pronto. Yo soy Fernando, papá de Alondra. Y siéntase en su casa. Hija, voy a descansar un rato a mi cuarto. Mucho gusto, con permiso. Creo que ya estoy un poco alterado. Sí, bueno, está algo raro. La verdad no sé qué tiene. Pero no te preocupes, te sirvo ahora. ¿Sabes qué? Mejor mañana nos vemos. Mañana... incluso te puedo invitar a tomar un café, pero es mejor que me vaya. Lo dejo descansar. Bueno, está bien. Sí. Te la acompaño. Permíteme, hija. Adelante. Oye, papá, es que quería hablar contigo. La verdad es que te noté un poco extraño hace rato. Y quiero decirte que si es por lo de la mañana, en verdad me perdones. Yo no quise decirlo con esa manera. Pero es que la verdad le he sufrido bastante con lo que pasó de mi mamá y no supe cómo reaccionar. Te entiendo, hija. La verdad es que los dos hemos tenido que ser muy fuertes para salir adelante a pesar de las circunstancias. Pero no te preocupes,
Vamos a salir de esta y algún día sabremos qué fue lo que realmente pasó. Compadre, ¿cómo amaneció? Bien, bien. ¿Usted descansó? Sí, gracias a Dios. Mujer, aquí están las llaves del taller. Yo ya tengo copias. Mire, ahí dejé una troca atrás. En la noche van a venir estos cabrones por ella. No quiero que nadie se le acerque, nadie se arrime, nadie la toque, nadie la huela, nada. Usted me responde. ¿Estamos? Estamos. Órale, pues nos vemos en la noche. Vámonos, muchachos. Ay, compadre. De seguro estos ya vienen a dejar sus chingaderas en esa camioneta. Comadre, solo dedíquese a trabajar. No se le acerque a esa camioneta. Ni siquiera olerla. Más vale no darles motivos a esos desgraciados a que nos hagan daño. ¿Y qué vamos a hacer? A trabajar, comadre, a trabajar. Pero ya ve cuántas broncas tenemos, compadre. Ay, qué cabrón. ¿Qué le traigo, compadre? Tráigame la matraca y la caja de los babos, por favor. Ok, compadre. Sí, pues ya se fue de mi casa, ya no pasó nada, no pudimos platicar, pero bueno. Ay, no, yo siento que sí se te va a declarar. ¿Sí? Sí. Yo la verdad lo veo muy imposible, pero bueno. Bueno, pero yo digo que sí, a ver qué pasa. Hola, chicas. Hola. Buenos días. Hola. 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 Hola, buenos días. Buenos días. Oye, como que vi a dos hombres ahí que nos estaban siguiendo acá. Yo no veo a nadie, pero bueno. No olvides que tenemos una cita pendiente para hoy. Sí, está bien. Sí. ¿Nos vemos aquí mismo o...? No, nos vemos en el estacionamiento y ya de ahí nos vamos a la cafetería. ¿Te parece bien? Está bien, sí. Vale, pues. Bye. Hasta ratito, bonita. Adiós. Y no sé, pero te juro que vi a alguien. No, pero es que desde hace rato también volteé y no vi a nadie. No. Ya estás alucinando. Ay, yo creo que sí. Buenas tardes, mi jefe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mire, le traigo una camioneta, me anda fallando. No sé si sea de la bomba, ahí quiero que me la cheque. ¿Qué hace? Mire, lo que pasa es de que vamos a echar gasolina, pero haga de cuenta, al momento que llevamos para allá, pues ya no quiso jalar. Sí traía poca gasolina, pero pues realmente ya ni llegamos ni a la gasolina. Tiene que quedar para hoy, mi jefe. Puede que sea la bomba de gasolina. Ok. Déjemela una hora y yo le checo a ver qué es lo que tiene y pues nomás póngamela aquí, por favor. Ok, mi jefe. ¡Chavos! Hay que meterla, por favor. ¿Vamos? Sí. ¿Me dice? Ahí está bien. Bueno, jefe. Ok, mi jefe, entonces ese es el encargo. ¿Sí? Muy bien, ándele pues. Ok. Chavos, vámonos a ver qué comemos. Vámonos. Vámonos, pollo. ¿Sabe qué, compadre? Está bien chingona la camioneta. Para mí que estos cabrones se la robaron. Ah, Bobby, qué gusto verte. ¿Qué me tienes ahora? Estamos viendo. Sí. Le traigo carne fresca que le mandaron sus tablas. Mire, siete, de primera calidad. Eso, bien, vamos viendo. Ah, aquí está esta. ¿Y ahora ustedes quiénes son? Yo sé quiénes somos. A ver, te me callas. Me has dicho que no me traigan pinches lloronas. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son? Ya sabes, estás en tu día. ¡Vamos! ¡Prepara! ¡Prepara!
Pero este sí es business. Vamos a hacer buen billete. Buen billete. A ver, cabrones, el asunto va a estar así. Ahora que nos tengan la camioneta, tenemos que llenarla de puras viejas bien buenas, ¿ok? No, pues eso ya has dicho. Eso va a estar fácil, mira. Acá mi chupirul tiene todo el conecte para llegar y levantarlas a todas. De algo sirvió ese jale. Sin querer hicimos casting. ¡Salud! 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 Vamos para adelante. Con este jale no vamos a ser millonarios. Vamos a juntar una buena lana y después nos vamos a ir a distribución de drogas, ¿ok? A lo más alto, cabrones. A ver, comadre, échele a andar, por favor. Sí, compadre. Ahí quedó ya. Apáguela. Esta ya estuvo. Ok, compadre. Doña Concha. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, pues, aquí que traigo a mi hija, disculpe que me interrumpa en sus actividades, pero traigo a mi hija que le pida una disculpa por lo que pasó el día de ayer con su galán. Ayer me lo contó ella como si fuera una gracia, ¿verdad, hija? Pídele una disculpa a don Fernando, órale. Disculpe usted, don Fernando, yo la verdad no quería que le dijeran pues lo que le dijeron. No te preocupes, muchacha. Pero, más bien, lo que tienes que hacer es escoger mejor tus amistades. Porque eso de que te anden... Sí, eso de que me anden besando por la calle no está bien, ¿verdad? Pero pues mi novio me quiere mucho y a veces no se aguanta las ganillas de darme unos besos. Sí, sí, no se ve bien. Muchas gracias, don Fernando. Ándale, pues sí, hasta luego y que les vaya bien. Ya, mamá, chupirul. ¿Qué onda, mi jefe? ¿Cómo estamos? Pues ya estuvo, su ya estuvo. Ey, mire, pues muy bien. Le tuvimos que cambiar la bomba de la gasolina y las pastillas. Muy bien. Es mala. Sí, mira. Oh, mi chupirul. Entonces, ¿cuánto le debemos, mi jefe? ¿Cuánto es? $2,500. Muy bien, mi jefe. Mira, ya te dejé una propina. ¿Sale? Para el refresco. ¿Vale? Muy bien, chupirul. Vámonos. Gracias, mi jefe. Ándale, que vaya bien. ¿Sabe qué, compadre? Para mí que esos cabrones ya se las oyeron. Le deberíamos de avisar a don Cosme para ver qué es lo que hace. Esa no es nuestra bronca. Él que pide sus chingaderas. Él dijo que él se iba a encargar de eso, ¿no? Solamente le recuerdo, compadre, que si a él le parten la madre, también no la parten a nosotros. Eso, recuérdenlo, ¿eh? Y pues ya el profesor la cayó porque me dijo que eso no tenía nada que ver con el tema y pues la verdad son los ricos. Bueno, cambiando de tema. ¿Quieres preguntarte algo? Sí, claro, sí. Dime. Yo le encargo unos tostitos, por favor. ¿Y de qué sabor es tu helado? Pues, del mismo tuyo. Bueno, ya, en serio. ¿Te gustaría ser mi novia? Pues fíjate que la verdad sí, pero siento que sería muy rápido en estos momentos, porque no nos conocemos. Deberíamos de darnos el tiempo para poder conocernos. Yo pienso que podemos conocernos mucho mejor siendo novios. Ya verás que cuando te bese, tú vas a sentir que me necesitas a mí tanto como yo te necesito a ti. Pues ahora sí, compadre, ya terminamos. Estuvo muy pesado el día, compadre. Ah, sí, quiero descansar. Pues eso sí. ¿Qué vamos a hacer, compadre? Pues nada. Bueno, voy por mis cosas. Ándale. ¿A dónde? Voy por mis cosas. Ya, ni volteen para atrás. Yo le cuido el changarrito, usted no se preocupe. Aquí todo está bien. Ya váyanse a descansar, que pasen buenas noches. ¿Qué pedo, cabrones? Nada, ¿no entienden? Nada, bueno, nada, órale, vamos. Buenas noches. Vale. Órale, cabrones, ¿cómo van? Rápido, que esto tiene que salir. Thank you.
¿Ya viste, pollo? Que ahí es donde tienen las camionetas de Don Cosme. Antes, ahí era donde guardaban las camionetas de Don Blas, güey. Ahí íbamos y sacábamos droga, güey, y ni cuenta se daban, güey. Si nos ponemos trucha, es nuestra hora, güey, de hacer billete. Rudy, mira, pinche Toño, ahorita no me desubiques. Tenemos un business bien chingón. Déjame pensarlo, ¿ok? Ahorita quiero que te pongas las pilas, cabrón. ¿Sale? Ok, vámonos, cabrón. Dale, vámonos. Entenderlo, pero ya creciste y debo aprender a soltarte. Ahora sí, ¿me vas a decir qué es lo que está pasando? Pues mira, ayer tuve una discusión con mi papá y es que el problema es que él piensa que sigo siendo una niña y pues, eso no va. ¿Sabes? Yo puedo ayudarte a independizarte. Tengo un pequeño espacio en mi departamento. ¿Qué dices? Chaparrita, ¿qué pasó? Hasta que nos volvemos a ver. Dime qué chingados pasó con mis paquetes. Dime qué pasó con los paquetes. ¿Qué está pasando aquí, Don Cosme? Ah, ¿qué está pasando? Que me estás ensuciando la camioneta mía. No te vayas a ensuciar las manos. Pásale para acá. Contigo quería hablar. Qué bueno. Chaparrita de este lado. Dime qué fue lo que pasó. ¿Dónde están mis putos paquetes? ¿Dónde están? ¿Cuáles paquetes, Don Cosme? Ya ve, compadre, yo se lo dije. Si ella sí sabe, y tú eres el encargado, mejor yo me pongo tu puta playera. Mira, yo aquí estoy todo el tiempo cuidando tu negocio. ¿Por qué no cuidas mis paquetes? ¿Dónde están mis paquetes, cabrón? A ver, don Juan. Usted me dijo que usted se hacía cargo de sus paquetes, de su negocio. Ah, claro, aquí estoy haciéndome cargo. ¿Qué pasó? ¿Sabes cuántos eran? ¿Cuántos eran, Moni? Un chingo, señor. ¿Sabes cuántos son un chingo? Un chingo son como tres putas cuatro vidas tuyas, cabrón.
Dime dónde están. A mí, cabrón. Ponte nervioso, señala que tienes algo que ver, pero, cabrón. ¿Quién me habla de sus paquetes, don Cosme? Mire, mejor pendejos. Mejor deme chance, deje checar si no se robaron algo de mi herramienta o cabrón, parte te de pago hasta el puto taller que te fijes en la herramienta. Te digo que no tienes ni puta idea cuánto valen los paquetes. No. ¿Sabes qué? Tú harás donde más te duele, cabrón. Para que putas madres, cabrón, con ustedes. ¡Arréglala! Vámonos a la verga de aquí. Aquí no arregla nada estos cabrones. Chupiro, no mames, ¿qué haces aquí, güey? Ya se hizo, güey, el business, güey. Nos están esperando, güey, de volada, güey. Déjame la cabo, güey. No mames, deja esa madre ahí, güey, suga. Vámonos. Perdón por las prisas, pásale, por favor, por aquí. Bonnie, estoy muy pinche preocupado y más que preocupado, estoy encabronado. A ver, dígame, señor, ¿qué pasa? ¿Perdieron los putos paquetes? ¿Pero qué vergas está pasando ahí en ese taller? Bonnie, ¿quién fue? ¿No tienes idea quién haya sido? Chécame eso, ¿quién fue? ¿No pensará usted que fueron ese par de pendejos, verdad? Mira, las posibilidades existen, pero yo creo que no tienen ni siquiera la pinche inteligencia para hacerlo. Pero alguien fue, y hay que poner el puto ejemplo. Vamos a cortar cabezas, vamos a ponerles a temblar, que se haga, que se sienta el pinche frío, que hacer algo. Oh, usted no se preocupe, señor. Se lo juro. Dígamelo. Que ese asuntito se lo resuelvo yo mismo. Sí, por favor, porque esto no puede ser. Nos van a llevar a la quiebra. Ya sabes que un business es otro, pero pues de todo sale. Así te cuídame que eso. Cortar cabezas y partir más. Cuídame eso, tú sabes cómo. Yo le soluciono. Aplica tus metoditos, ¿va? Órale, a chingarle mi boda. Gracias. Ah, mi vida, estas mamadas, discúlpame. Entonces vamos a tomarnos algo porque ya agüita, la verdad es que está hasta la madre. Vente para acá. Salud, vamos, quítame el pinche coraje, por favor. Mi vida, bórrame esas mamadas, por favor. Ahorita es loquito. Sí, por favor. Estás enojado. No, mira, se me va a quitar lo enojado. Pero, pues mira, ya ves lo que nos rodea, ves lo que hay aquí. Síguete portando bien. Y todo esto, sabes que va a ser tuyo. Ya está la casa. Gracias, me estoy portando muy bien, ¿o a poco no? Ahí la llevas, échale más ganas. Otro, pues. Para echarle ganas. Pues sí. Don Fernando. Doña Concha, ¿qué la trae por acá? Buenas tardes. Vengo a preguntarle si no ha visto a mi hija. Ayer se fue con ese tipo, no ha regresado. No, doña Concha, ahora sí no la he visto para nada. Lo que pasa es que ayer estaba muy molesta conmigo porque la traje con usted a pedirle disculpas. Le platicó al tipo y escuché cómo se burlaban. La invitó a cenar y ya no regresó. Le he estado marcando a su celular y no me contesta. Probablemente lo tiene apagado. Uy, doña Concha, pues ya estuvo que se fue con el novio. Verá que en unos días se la regresa. Mire, doña Concha, lo que usted tiene que hacer es ir a la policía, levantar un acta por si las dudas, y que ellos se encarguen de averiguar dónde pueda estar su hija. Mejor vaya a buscarla a la casa del novio, verá que ahí está con él. Ni siquiera sé cómo se llama, solamente sé que le dicen el negro. Uy, doña Concha, pues así nos dicen a medio mundo. Lo que yo digo, doña Concha, es que mire, mejor váyase a su casa y verá que a lo mejor ya hasta está ahí. La voy a ir buscando por el camino. Ahí le encargo que si la ven le den un jalón de orejas, por favor. Claro que sí, doña Concha, no se preocupe. Ay, comadre, se pasa usted de veras. Póngase en el lugar de doña Concha. Se ve usted muy insensible. ¿Pero por qué, compadre, si es la verdad? En unos días se le entregan bien premiada, ya verá. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, bien, ¿cómo estás? Muy bien, también. ¿No has visto a Londra? Es que me dijo que se iba a ver contigo.
No, de hecho, quedamos de vernos aquí en la salida. Pero... No, claro, porque ya salió hace un buen rato. Bueno, yo creo que para mí que fue al baño o fue con una maestra. Sí, de igual manera yo voy a esperarla aquí y si no, no voy a la escuela. Pero de igual manera yo le digo que viniste a buscarla. Sí, por favor, me llamas en cualquier cosa de que se pasa bien. Va, que va. Sí. Ok, bueno, adiós. Que tengas buena tarde. Hasta luego. Sales en cargo, por favor. Yo ya no quiero tener más problemas con su patrón. Por culpa de ustedes que no hacen bien su chamba. Deberían dejar a alguien aquí cuidando. Mira, Fernandito, no te preocupes. Nosotros sabemos que no fueron ustedes. Pero eso sí les digo una cosa. Deja que descubramos quién fue el cabrón que lo hizo y no se la va a acabar. Pues ya, compadre, pues este día ya se terminó. Sí, comadre. Cuando menos por este día, ya se acabó esta pesadilla. Nos vemos. ¿Esta pesadilla? ¿Qué le pasa a don Fernando? Pues si le dieron el chingo de lana. ¿Estás hablando en serio? De veras que ustedes no tienen vergüenza. Pinche par de locos. Qué barba. ¿Sí, bueno? Papá, me tienes secuestrada, por favor, ayúdame y búscame. ¿Qué? ¡Pinche pollo! ¡No, no! ¡Hija! 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 ¡El hombre está aquí! ¡Hija! ¿Dónde está, amiga, cabrón? ¿Dónde la tienes? ¿Tú te la llevaste, cabrón? ¿Dónde la tienes? Dime, ¿dónde está? Señor, pensé que estaba con usted. ¡Eso no puede ser! ¡Tú te la llevaste, cabrón! ¡Tráemela! Estuve esperándola fuera de la escuela. ¡No puede ser! ¡Esto no puede estar pasando! ¡No, amiga! Pues discúlpenme, señores, no los puedo dejar pasar. Pero yo les puedo asegurar que yo chequeé salones, oficinas, el patio, los baños. No hay nadie, está totalmente vacío. Por favor, señor, póngase en mi lugar. Es mi única hija. Solamente quiero saber que de verdad no esté aquí. Tenga un poco de empatía. Mire, así como dicen ustedes, también pónganse ustedes en mi lugar. Es mi único trabajo. Es de lo que yo dependo. Si yo los dejo pasar a ustedes, a mí me corren. Y además no van a encontrar nada. De veras, yo lo chequé todo. Está totalmente vacío. Hay cámaras. Vengan mañana y a ver en qué les puede ayudar la directora. Chingada, madre. Además, vean la actitud. ¿Así quieren que los ayude? Pues no perdamos más tiempo. Vámonos a la policía. Hay que gozarlas. Ah, muy bien. A mí dame este. ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Mátala!
Mi jefe, me acaban de traer esta niña que se acaba de extraviar, no encuentran a sus papás. Ella está muy triste, desesperada. Para esto, ahorita localizar. Sí, oficial, gracias. Que tome asiento, por favor. Siéntate, oficial. ¿Cómo te llamas? Jimena, tranquila. Ahorita vamos a localizar a tus papás. No llores, tranquila. Ahora sí, señor. Por favor, explíqueme qué fue lo que pasó, con detalle. Pues, mire, mi comandante, antes que nada, yo pedí hablar con usted porque los policías de allá afuera me tachan de loco, ¿verdad? Y pues, yo sé que en estos momentos el tiempo pues es importantísimo, ¿verdad? ¿Qué es lo que recuerda con detalle? Pues mire, me dice Pepe que ellos se quedaron de encontrarse en el parque que está cerca de la escuela donde ellos van. Y que no llegó. El caso es que yo iba saliendo de mi taller, sonó mi teléfono, yo contesté y escuché que mi hija gritaba pidiendo auxilio. Y como que se escuchó que alguien la golpeaba y pues ya se cortó y ya no pude escuchar más. ¿Y recuerda algo más? Pues no, que el chiste es que llegué a la casa y pues no la encontré ahí. Luego llegó Pepe y pues ya me platicó también lo que me acabo de decir. Y pues no, ya fuimos a la escuela a buscarla, a ver si la podíamos localizar y pues no. Y aparte el velador no nos dejó entrar. ¿Su hija estaba molesta con usted la última vez que la vio? No, que yo recuerde no. Sí, cómo no. A mí ella me dijo que había tenido una discusión con su padre, que porque la trataba como niñita. Ahí está. Estaba enojada con usted y se fue a dormir con la amiga, nomás para darle contra. Buenas tardes, señor oficial. No me puede apoyar. No me puede atender. Don Fernando, me diga que usted también le secuestraron a su hija. Sí, doña Concha. Yo tampoco la encuentro. Ahorita la tendremos, así que espero estará ocupado conmigo. Pues igual, por favor, si gustan retirarse, si gustan regresar en 32 horas, a lo mejor su hija está con el novio. Eso no puede ser, porque yo soy el novio. No, mi amigo, pues a mí se me hace que ya anda con otro. Por favor, se pueden retirar, tenemos muchísimo trabajo. Ahora sí, nena, ¿cómo te llamas? ¿Me puede atender ya, por favor? Estoy muy asustada por mi hija. Permítame un momento, por favor, señora. No sea así, ayúdeme. Ahorita que termine de atender a la niña, voy con usted, señora. Permítame un momento. A ver, nena, ¿cómo te llamas? ¿No recuerdas cómo se llaman tus tíos, familiares, algo que recuerdes? Algo que sepas. Está asustada y por eso no recuerda. Dígame, señor, ¿sí está? No está. Gracias por acompañarme. Te encargo mucho si llegas a saber algo de ella. Que lo hagas saber, por favor. Así será, señor. Pero por hoy hay que descansar. Mañana seguiremos buscando. ¿Qué? Bueno, yo paso a retirarme. Thank you.
peleas, espérate. No darme más. ¿Qué onda, pinche viejito? ¿Qué pinche pedo, cabrón? ¡Ah, ratero! Chaparrita, no quiero que nadie me vaya a tocar esta camisa. ¡Órale, cabrón! ¡Buenos días, cuando menos! ¡Ey! ¡Ya no, cabrón! ¿Qué pasó, cabrón? A mí no me dejas con la palabra en la boca, güey. Yo no soy tu pendeja. ¿Qué chingas tú? ¿Qué pasó? Pasa que secuestraron a mi hija, cabrona. ¡Eso es lo que pasa! ¡Pinches trácalas! ¡Ya me tienen a toda madre! Híjole, no, mi don José, sí, así está cabrón, hombre. Lo siento mucho, pero ¿qué onda? ¿Tienes una foto de ella o algo? Sí, sí. A ver, pásamela, tú tienes mi número. Mira, es esta. A ver, ahorita la paso. Ok. ¡Pero empéñamela, cabrón! ¡Empéñamela, por favor! Suélteme, güey, no se me acelere. Yo la voy a ayudar. Dime cómo se llama la chamaca. Alondra. Ey, tranquilo, mi don, mira nomás qué mal pedo te pasó. Tranquilo, yo voy a hacer todo lo posible para encontrarla. ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué está pasando? Vente, comadre. Tengo algo que decirte. Habla bien, cabrón. Pues sabes, compadre, ¿qué pasó? Mire, el caso es que estoy en la mañana buscando a mi hija. Ve con un tipo que estaba asaltando a una muchacha. Más bien la quería, yo creo que la quería violar. Pero el caso es que por defenderla, no sé si lo maté o lo más quedó herido. Me quedé con su tipo. Ahí lo tengo escrito. No, compadre, deshágase de esa chingadera. No vaya a ser de que vaya a tener historia directiva y que se vaya a arrastrarse. Tienes razón, compadre. Al rato que tengo chance, vale, te pongo. Oiga, compadre, y en esa llamada que usted dice que usted recibió, no se acuerda de algún dato, alguna señal que le hayan dado, algo que usted recuerde, por insignificante que sea, podemos dar, o ahí puede estar la clave para dar con el paradero de la niña. ¡Pinche pollo! ¡A ver si no le rompiste la quijada! ¿Usted se acuerda del tipo ese que nos trajo la camioneta roja? Ese que venía con otros dos vagos. No, compadre, la verdad, no, ya ve que soy de muy mala cabeza. Chavos, vámonos a ver qué comemos. Vámonos. Vámonos, pollo. ¡El pollo! ¡Ese güey tiene a mi hija! ¿Está usted seguro, compadre? ¿Usted sabe dónde lo puede encontrar? Pues, en las cantinas, en los centros de mala muerte, en cualquier lugar de esos, en cualquier parte de esos podemos ir a buscarlo. Tal vez ahí podemos dar con el paradero de ellos. Pues hay que irnos a buscarlo. Oiga, compadre, ¿y por qué no mandamos imprimir una foto de la niña? No sé, para que lo podamos pegar para dar con el paradero. Fotos, oiga, le dije a la Bonnie que le iba a mandar una foto para que la tuviera. Mire, mientras vaya cerrando el changarro, ahorita la paso. Ok, yo voy a cerrar el changarro. Pistola. Ah, caray, mira quién tenemos aquí. Buenos días, don Cosme. ¿Me puedo sentar? Buenos días, por favor. Ya sabes que me gusta más que me digan don Vargas. Gracias. Para que la gente sepa quién manda. Pero bueno, bienvenido a tu casa. Vengo de allá del taller de don Fernando, señor. ¿Y qué pasó? ¿Ya salen los camiones? ¿Ya está todo? Ya, usted no se preocupe, ya todo. Está todo arreglado. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Sabe qué? ¿Y esa cara? Oh, no me digas que es una falla. No, señor, nada que ver con nosotros. Ah, todo bien, ok. Todo bien, señor. Bueno, entonces dime, ¿qué hacemos? Lo que pasa es que a don Fernando le secuestraron a su hija. No chingues. Independientemente de todo, usted sabe que el tipo, pues, hace lo buena bestia con nosotros. Pues bueno, eso de buena bestia le queda, ¿verdad? Pero, a ver. Mire, ella le secuestraron. ¿Dónde lo he visto? No, pues perdón, pero por algo está bien buena la vieja. Mira. Y bueno, ¿y qué pedo? En realidad yo lo que quiero
Es que usted me pase chance de investigar por ahí con los brothers. Pues para aliviarlo, ¿no? Sí, pero está cabrón esos temas. Ya sabes que si te metes ahí, te metes con el pinche diablo. No sé. No, está cabrón, ¿eh? Pero, pues ahí si tú quieres hacerlo, nomás aclárales que es por tu cuenta, que es tu pedo. Pues mire, señor, apoyo. La verdad, yo toda mi vida eso, muchas chingaderas. No, hombre. A lo mejor pues ayudándolo, cuando me cargue la chinga, me hagan un pedacito del cielo. Pues mira, ¿quién se lo dice? Pues ya a mí me has ayudado un chingo, pero en una de esas te adelantan el pasecito para allá arriba, ¿eh? Entonces, si vas a hacerlo, nomás te encargo que sea con un chingo de cuidado. Pues me la juego, señor. Vas, bueno, vas, dale. Pues entonces, dale, con su permiso. Tienes mi bendición, pero es tu pedo, acláralo, ¿eh? Gracias, señor. Echarle ganas. No te preguntas por qué me le quedo viendo así. Es que a lo mejor es la última vez que la veo. Oh, ¿cómo se le ocurre meterse en estas mamadas? Se la va a cargar el payaso. Tú te la sabes. ¿Sabes qué va a pasarle? La van a matar. Pero lo dices con una lástima y lo dices tan quedito. Pues ya sabemos que sí, ya te la sabes la regla. ¿Cuál es la regla? No preguntar, calladita y obediente. Mira nomás, ¿dónde te educaron? ¿Dónde has estado? Ay, pues me mandaron a muchos lugares. Y uno de ellos Tijuana, más bien, ¿dónde no he estado? Monterrey, Tlaxcala, no sé dónde más he estado. Ay, y chingada, terminé aquí, es más. No, tú sabes mucho y caíste en un buen lugar, ¿eh? ¿Ah, mira, sí? Y hablando de buen lugar, ¿no quieres seguir conociendo tu reino? Vente, mejor vamos para allá arribita, ¿no? Vamos a ver qué pasa, vente y prepárate. Thank you.
dónde puedo encontrar el pollo, cabrón? ¡Dímelo! Yo no sé quién es el pollo. Hágame el paro. Háblenme una ambulancia. El pinche pollo se llevó mi hija. ¡Dime dónde lo puedo encontrar! Yo no sé quién es el pollo. Todos los lunes se ven en el mar. En el mar. En el mar. ¿Qué carajos estás diciendo? Pinche basura. ¿Qué me dejaron? Pues nos tocó a mí una y ahí tuve la otra. Y ya la... Si tú agarras una, pues ya. O sea que escogieron a las más buenas, ¿verdad? Pues de todos modos a mí me gusta ella. Me la voy a llevar. ¡Vete! ¡No! ¡Vete! ¡No! ¿Qué onda, mi pajarito? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Pues, sabes que traigo ahí una bronquilla, mira. A ver si tú me puedes ayudar, mi pajarito. A ver, dime, ¿para qué soy bueno? Mira, ando buscando a esta chava. Es la hija de don Fernando, el señor que tiene el taller mecánico ahí en la esquina de Amado Nervo. ¿No sabes nada de ella? Está muy guapa, El señor el mecánico, ese es un chaparrito que habla como otro dialecto, otras lenguas. ¿Ese mero, mi pajarito? Pues, yo tenía entendido que ahí don Cosme se llevó a su esposa, que porque pues pensaba que era un indio patarrajada. ¡Ah, chinga, chis! Que no la merecía. ¿Eso no lo sabía? Sí, se la robó, se la llevó allá para Tijuana y yo la he visto por ahí, pues mal comida, pero pues sigue igual de sabrosa. No, pues gracias por la información, mi pajarito. No, lo que pueda ayudarte, cualquier información, estamos pendientes. Pues ahí te encargo, ¿no? Claro. Órale, estamos. Dale. ¿Qué pasó, comadre? ¿Qué has sabido? Uy, compadre, pues yo lo que sé es de que aquí hay muchísimos pollos. ¿Y a usted? ¿Cómo le fue? Un güey me dijo que todos los business se hacen en el mar. Ni modo que se vayan a la playa a hacer sus business. ¿En el mar? Hay un bar a las afueras del pueblo, junto al basurero, donde se juntan puros malandrines. Creo que se le llaman el mar. ¿Quiere que nos vayamos a dar una vueltecita para ver qué es lo que hay? Pues vamos a ver qué averiguamos. Pues vámonos, ándale. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué les ofrezco? Oiga, ¿a sus órdenes? ¿Conoce usted a un tal pollo? Mire, la verdad, creemos que esa persona secuestró a mí. Secuestró a mi hija y... Váyanse, señor, váyanse. No les puedo dar ese tipo de información. Si ocupan buscar a su hija o lo que quiera, puede ir con la policía. Aquí no, señor, por pero, favor. Por favor, aquí no, señor, por favor. No me meten problemas a mí también. Váyanse, por favor, retírense. Vámonos, compadre. Esto se nos puede poner muy peligroso. Retírense. Pues así las cosas, muchachos. Muchas gracias por venir. Saben que aprecio muchísimo su tiempo. Yo me siento, gracias, halagado siempre que hablo con ustedes. Porque siempre que me siento con ustedes es porque son cosas que de verdad son serias y que solamente se pueden tratar en esta mesa a nuestro nivel. Entonces, si me hacen el honor, vamos a brindar por esos acuerdos para que se cumplan. Por salud, favor. Salud. Salud. Pero saben de que
Hay un tema muy importante y muy delicado. Fíjate, que tenemos yo que creí tratar. Que ya habíamos terminado, pero bueno, en vista de eso, pues yo necesito preguntarles si tienen algún otro asunto, aquí es donde, porque saben que no nos podemos reunir muy seguido. Sí. Cuéntame, ¿qué es lo que pasa? Uno de mis escoltas me dice pues que esa tal Bonnie anda no haciendo las cosas bien simplemente. Entonces, ¿Qué es que no haga las cosas bien? Acuérdate bueno, que aquí hay que hablar claro. ¿Cómo ves tú? ¿Lo le detallamos? ¿O? A mí también mi gente me ha comentado que anda poniendo el dedo, anda divulgando situaciones. Bonnie no es así, lo sabe. A mí me parece muy cabrón. Necesitan asegurar las cosas, pero bien, que sea real. A mí ya me lo porque... aseguró, mire. Estamos dos seguros, estamos él y yo estamos seguros. Ya. Y tú sabes que esta reunión aquí, nuestras reuniones son serias. ¿En qué tema se metió? Es que te lo explique. Porque yo no traigo más que otra la mente en fría en darle para abajo. Es lo único que tengo ahí de nada más. Sabes que eso anda. No se toma así a la ligera. Aquí se vota. No, o sea, aquí si tienes es, que votar así. Si es lo que tú estás queriendo sugerir, aquí se toma ese punto claro. Vamos a tomar la decisión los tres. Si me permiten, anda divulgando lo de nuestro negocio. Y anda preguntando mucho, Okay. Investigándolos. Bien. Okay. Yo veo el asunto muy cabrón. Tú sabes que esas cosas no son. No se puede meter a nuestro nivel jamás. Sabemos que tienes una alta estima por ella. Sí, es un aprecio, pero. Nosotros somos una empresa. Business son business, cabrón. Eso sí, no me preocupa. Y como tal, tenemos que resolver. Y así de fácil. Y toda la gente aquí sabemos que puede ser desechable. Nadie es indispensable. Y entonces ese nivel no nos cuesta nada. Totalmente. Si quieren votarlo, lo podemos votar. Al votarlo, votarlo. ¿No? Ok. Vamos a darle sentí down. Sentí que te arrepentiste, pero si ya estás seguro. Estoy seguro. Ok, entonces ya nada más aprovechando esto, me dicen quién se va a hacer cargo. Pues tú toma la decisión. ¿De este lado o de este lado? No, ¿yo tomo la decisión? Yo tomo la decisión. Ok. Además lo que queremos es efectividad. Bueno, entonces, listo. Que se haga. Que se haga. Bueno, salud por el negocio. Por su negocio. Cabrón. Ahora sí le pego, claro que sí. Échale. Y pues bueno, como dijo la ley de la fumigación, a la verga los pastores, se acabó la Navidad. Vamos a echarle ganas, ¿no? Por favor. Gracias. Y vamos que siga el negocio adelante. Vámonos. Por favor. A ver, pendejo, dame las llaves de esa camioneta. Aguanta, pollo, ¿cómo que las llaves, güey? Nomás vinimos por unos paquetes, porque si nos llevamos la camioneta, don Cosme va a llegar y nos va a matar. Mejor tranquilo, haz lo que tengas que hacer, pero pula. A ver, pendejo, piensa en lo grande. ¡Papá, le va a hacer un pongale! Es que le puedo dar a la bondi. A ver, cabrón. Mira, tranquila, tranquilo. Mírala bien, cabrón. ¿Dónde la tienes? No, son de las que tengo mis chicas. Ah, o sea que tienes más, cabrón. Llévanos con ellas. ¡Ándale! ¡Llévelas! ¡Kilo! Compadre, yo me quedo aquí para esperar a la policía. ¿Me mandas su ubicación, por favor? ¡Órale, cabrón! ¡Claro que sí! ¡Muy bien pensado, comadre! ¡Kilo! ¡Vámonos, hijo! ¿Estás bien, Bonnie?
Mírenlo, Yolanda. A mí ya me cargó el payaso. Pero sabes que yo sé quién tiene a tu esposa. Dímelo, por favor, dime dónde está. Mira, al parecer don Cosme la vendió en Tijuana. La trae de prostituta por allá. Qué viejo desgraciado. Perdóname que no te pude ayudar con tu hija. Pero ve y busca a ese cabrón y sácale la verdad. A ver tu número. Vente para acá, por favor, ayúdame. ¡Corre y que le diga dónde está su esposa! Esperen aquí a la policía, déjenles mando la ubicación. Ahí viene la patrulla y la policía. ¡Ve! ¡Ve! ¡Pídenmela, por favor! ¡No me la dejen! ¡Corre, búscala! Maestro, yo sé que sí. Gracias. Está bien. La madre, cómo chingan. Güey, ¿qué vamos a hacer otra vez en el mismo puto curso motivacional que les está faltando para que se pongan las putas pilas? Necesitamos que se pongan las putas pilas. Hay que sacarle jugo a esto, cabrones. Patrón, disculpe. La chingada. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué quieres? Allá afuera lo está buscando un señor que dice que es don Fernando de un taller mecánico. Ya sé quién es. Mismo pinche indio este cabrón. Dile que ahorita voy, güey. Aguántame. Vamos a hacer un pedo ahorita. Vamos a ir a arreglar ese desmadre. No quiero que anden con su pinche actitud de pinches zombies, cabrón. Pónganse las putas pilas, ¿no? ¡Vámonos! Ah, cabrón, no, oye, don Fernando, déjalo en paz de la casa, cabrón. Mejor vete a cuidar la pinche puerta. Pásale, mi hermano, ¿qué pasó? Oye, ve, unos cafecitos, ¿no? Dile con Cosme, amo. ¿Qué pasó? La verdad que vengo a hablar algo relacionado sobre mi taller. Ah, cabrón, ¿qué pasó? Dime. Mire, ya no quiero que meta más trocas en mi taller, por favor. ¿Pero por qué? Sabe que tengo broncas, ¿no? A ver, si supe lo de tu hija, cuéntame, ¿qué pasó? ¿En qué te ayudo, cabrón? ¿Cómo que no quiero su ayuda? Solamente no quiero que meta más broncas en mi taller. Tú digo, sabes que te puedo ayudar. Tú sabes que tengo conectes, cabrón. Yo te lo resuelvo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa? Así como... Cabrón. Tranquilo. Así como lo tuviste cuando te trataste a mi mujer. ¿Cuál pinche mujer? ¿Cómo se llama? ¿Quién es, cabrón? ¿Te acuerdas de Gisela? No. Espérame, güey. Si te dejó es por falta de huevos, porque le gustaba más yo. ¡Para, pendejo, cabrón! ¡No digas, pendejo! ¡No, mami! ¡Ella me ha dado, cabrón! ¡No! ¡Ahora dije! ¡Ahora dije, cabrón! ¿Cómo? ¡Pasa! Ahora sí, vamos viendo. Así es como se agarra una pinche arma, cabrón. Esa pinche vieja, si supieras, cabrón, la tengo en Tijuana, güey. Me está haciendo ganar un chingo de billetes, cabrón. Para que veas, güey. Ahí la tengo, porque es la puta más puta que te puedas imaginar. Ahora sí ya sabes dónde está tu esposa y tu hija, vaya. Búsquela. ¡Maldita rata! ¡Sucia! ¡Ahí, déjela, por favor! ¡Ella solo nos ayudó! No te preocupes, se le va a dar un trato justo. ¡Eras una porquería, cabrón! ¡Esta porquería! ¡Eres un ejemplo! ¡Acabas de salvar a muchas mujeres gracias a ti! ¡Sí, mi comandante! ¡Pero no de las mías! ¡De todo mal, llévatela! ¡Y ese cabrón! ¡Vamos a ver a dónde lo mandamos de la morgue!